Cumpliendo con su trabajo fiscalizador, el consejero regional ingeniero Marcial Palomino García Milla supervisó avance de la obra construcción de reservorio, rehabilitación de redes matrices de agua potable, alcantarillado y conexiones domiciliarias de la urbanización Huacho, San Pedro y zonas adyacentes, donde el gobierno regional de Lima está invirtiendo 2.083.499.89 nuevos soles. La obra se inició oficialmente el 31 de mayo. Entonces, prácticamente empecé el 1 de junio, ¿no? Tenemos junio, julio y agosto. De acuerdo al expediente técnico, ¿cuántos días se va a hacer los trabajos? Son 7 meses. Siete meses. ¿Cuándo estaríamos culminando? ¿No? 26 de diciembre. Hasta el lugar llegó la autoridad regional, quien verificó que la mencionada obra cuenta con un avance del 50%. Además, inspeccionó la construcción del tanque elevado y las conexiones de las redes troncales y domiciliarias, debiéndose culminar todos estos trabajos el 26 de diciembre del presente año, como señala el expediente técnico. Esta obra no estuvo en el banco de proyectos. En el presupuesto del año 2011, nosotros priorizamos para en el presupuesto participativo concertado, pasó todo su proceso y cuando llegó al Consejo Regional nosotros propusimos que se le asigne 450.000 nuevos soles. Y recién ahí este proyecto ya tenía su codinutil y tenía una asignación presupuestal que era casi la cuarta parte del total de la inversión. Eso fue una voluntad del Consejo Regional por iniciativa del CAB. Ahí donde se inicia este proyecto, estamos hablando del año 2011-2012. Esto le va a cambiar la vida después de casi más de 40 años que han esperado la organización Huacho San Pedro. Cabe resaltar la función que cumplió Marcial Palomino para la ejecución de dicha obra, quien propuso en el Consejo Regional la aprobación de 450.000 nuevos soles mediante el acuerdo número 265, siendo asignado dicho monto en el concertado del presente año. Me parece perfecto que él sea, ¿no?, al tanto de todos los proyectos que está haciendo, para ver si hay avance o no, para que él mismo vea la manera de poder solucionarlo lo más pronto posible. Asimismo, la autoridad regional dialogó con los vecinos, quienes informaron que hasta el momento los trabajos se vienen desarrollando con normalidad y a su vez mostraron su agradecimiento por la gestión emprendida para la ejecución de importante obra. Es un ejemplo, ¿no?, para cada persona verificar su obra que está llevando a cabo, ¿no? Estar pendiente, viniendo a constatar, llevando cada uno de sus proyectos, ¿no?, teniendo en cuenta cómo va el mismo, ¿no?, dándose cuenta cómo va yendo su funcionamiento de plan de trabajo, ¿no? Es muy interesante porque nosotros acá, yo al menos vivo más de 40 años acá en la urbanización, nunca hemos tenido el cambio de la red de agua y desagüe, ¿no? Y qué bueno que ahora se han tomado en cuenta la necesidad grande que tiene esta urbanización que es parte de la ciudad de Huacho. Dicha inspección fue desarrollada con la participación del ingeniero residente Eduard Castro Palomino y el inspector ingeniero Roberto García. El consorcio Pirámide SAC está a cargo de la ejecución de la obra. Nosotros saludamos que el gobierno regional ha puesto la diferencia, ¿no?, que casi 1.5 millones ha asignado para hacer al 100% la obra. Y obviamente también hay que entender que los estudios de esta obra lo hizo la municipalidad provincial. Y quiero decir, el perfil y también el expediente técnico. Tiene que continuar haciendo un proyecto donde se tienen que hacer pistas y veredas, el asfaltado, la parte de los jardines, la parte de embellecimiento, todos estos detalles que debe tener una bonita organización como Huacho San Pedro.